Bueno, ya lo hemos derrotado. Vamos a tomar otra poción. ¡Ey! ¡Qué mola! ¿Qué tal, Rebercos Maníacos? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebercos VR, la comunidad de realidad virtual mixta y aumentada que estabas buscando. ¿Ya la has encontrado? Pues antes de nada, suscríbete y marca la campanita en todos y así no te perderás ningún contenido del canal. Hoy con Ruins Magus, un JRPG oriental, típico juego, valga la redundancia, oriental de rol, trasladado a la VR, Ruins Magus. Y tengo que decir que trasladado de una forma muy chula y un juego que para mí es uno de los que tengo en la mira para comprar cuando salga la versión definitiva. Porque sí, esto es una demo debido al Steam Next Fest que se está celebrando en estos días. Y vamos a jugar la demo juntos para que descubráis cómo es este futuro JRPG japonés en bueno, en VR. Bueno, hay que decir que el idioma que tiene el juego de momento es inglés y japonés. Yo lo he puesto con subtítulos en inglés. No sabemos si la versión final vendrá doblada o tendrá subtítulos en castellano, etcétera. Vamos a empezar un juego. Nivel normal. Y a ver qué nos depara esta maravilla, porque el juego ya os digo que es muy chulo. Bueno, de momento lo primero que nos encontramos es un tutorial donde nos van a enseñar los movimientos más tópicos para jugar. En este caso para movernos, pues nos movemos libremente, como en cualquier otro juego, en movimiento continuo. Y ya nos ha dicho que lo hemos hecho bien. Y ahora, Blink Skill. Vale, eso es para moverte rápido. Así, y nos movemos rápidamente, como si voláramos. Esto para tirar bolas de fuego. Que tenemos que hacer así. Y ahora, pues la tiramos. Bueno, espérate, que no me ha salido muy bien. No, a ver, nos sale el punto de mira y disparamos. Vale, pues eso es. Ahora nos dice para cambiar estas bombillitas, que son las que nos dan los poderes, tenemos que echar la mano atrás y pulsar los dos gatillos. ¿Veis? Y ya se cambian, porque se irán gastando durante el juego cuando los usemos. Ahora también otro tipo de disparos que tenemos disponibles. Bueno, uno es este, que lanzamos la bola de fuego y veis lo que pasa. ¡Bum! Y la otra, cambiamos dándole al gatillo del mando derecho. Habéis escuchado el ruidito y ahora pues tenemos una nueva magia. En este caso de electricidad. Genial. Muy típico este tipo de ataques de los juegos JRPG de pantalla, trasladado, vuelvo a repetir, a la VR y de una manera muy chula. Podemos usar varios objetos que tendremos. Concretamente aquí en esta parte, ahora lo vais a ver, la bomba, por ejemplo, la cogemos y la tiramos. ¿Veis? Y ahora tenemos también para recuperar vida una poción. Para cambiar tenemos que darle a la palanca del mando derecho hacia arriba, cogemos la poción y
nos la bebemos y suena esa musiquilla como diciendo... Suena esa musiquilla como diciendo que hemos recuperado energía. Un escudo que tenemos aquí que nos podemos defender, incluso devolver los ataques, como se ve ahí en la pantalla. ¿Veis? Que devuelve el ataque al enemigo. Y bueno, pues ya hemos pasado el tutorial y vamos a comenzar el juego. Ya veréis qué ambientación más chula, tipo... Ya os digo, típico juego JRPG de pantalla, pero claro, con el encanto de la VR. ¡Domo! ¡Yo! Saludamos, estamos llegando a este mundo extraño. ¡Ara! ¡Kyokara no kata desu ne! ¡Mahou tsukai guildo! ¡Ruins Megas e yōkoso! ¡Watakushi! ¡Kochira isekimai guildo counter no! ¡Uketsuke to moushimasu! ¡Goyō ga attara moushitsukete kudasai ne! ¡Tou guildo wa iseki no hakkutsu to chousa o shuninmu toshi! ルインズメーガスが誇る遺跡ハンターそこから持ち帰った遺物やオドストーンで世界を豊かにする都市のヒーローそれが魔法使いですそしてあなたは今日からその一位不安も多いと思いますがご心配はいりませんもうすぐ来る頃のおーいBueno, pues nos han dado la bienvenida a este mundo y aquí está nuestra compañera en el juego. ¡Hajimemashite! Encantado de conocerte. Hoy es tu primer día como magus, ¿eh? Watashi kenkyūin no Iris. Watashi mo doshinjin de. Jitsuwa mahou tsukai no sapōto hajimete nan da. Bueno, como veis, las voces están en japonés con subtítulos en inglés. Dice que es Iris, la entrenadora, por decirlo así, que es su primera vez entrenando a un magus, que se supone que nosotros somos un mago. Tónicaku, iseki nai de no enkoku sapōto ya kimi ga iseki de totte kita ibutsu no kenkyū wa makasete. Bueno, que no nos preocupemos, nos viene a decir. Soy Eva, kimi no nomae o kiite nakatta ne. Nante nomae na no? Bueno, nos dice que le digamos nuestro nombre, pues vamos a decírselo. Sí, es correcto. Un gran nombre, claro, por supuesto. Ah, mira, nos va a dar el sombrero. Sombrero de magus. 身分証も兼ねるからこれがないと遺跡に入れないし注意してね。Vale, que esto nos identifica como magus, el sombrero, y que no podemos entrar en las ruinas, que es donde tenemos que o las mazmorras, sin tener el gorro. では、あなたを本日よりルーキー魔法使いと認めます。はい、パチパチパチパチ。Bueno, porque somos un principiante magus y que hay que darnos un aplauso. ¡Niatteru, niatteru! Ya, chotto keishiki dekina yatsu yattoku ne. Venga, nos dice que la acompañemos. Iseki kenkyū kikan Enigma shozoku, Genba kenkyūin Iris. Rookie class no sapōto nimmu ni tomonai, anata no sapōto ni tsutomemasu. Kimi ga shōkyū suru made no mijikai aida dakedo, yoroshiku ne. Sore ja, hatsu tansaku, shuppa! Nuestra primera casa. Allá vamos. Como veis, el juego está muy chulo y recoge la estética JRPG típica de pantalla, los típicos JRPG orientales, de una forma magistral. Realmente me atrae mucho este juego, la verdad. Y si os gusta este tipo de juegos en pantalla, pues en VR lo vais a flipar. Bueno, pues vamos a la primera cacería en las ruinas, como magus.
Bueno, aquí te va indicando los movimientos, recordándotelos, pero bueno, como yo ya he pasado por aquí, voy directo al grano. Por aquí. Vamos a ver. ¿Veis cómo he lanzado, he repelido su ataque? Mira, nos lo hemos cargado con sus propias armas. Pues eso es lo que decía en el tutorial, que podemos repeler el ataque y devolvérselo al enemigo. Bueno, vamos a seguir por aquí. ¡Ah! Sin querer, coño. Bueno, ya lo hemos derrotado, menos mal. Conseguía yo, espérate, voy a beberme una poción. Otra vez. Los voladores. Bueno, ya hemos acabado con uno. Ya hemos acabado con el otro también. Derrotarlo. Vamos a tomar otra poción. ¡Ey! ¡Qué mola! Bueno, gracias a Dios. ¿Odoroita? ¿Sorprendido? ¡Watashi no kaihatsu! ¡Jijinsaku! ¡Kono tame kaizou shita guardian o iseki no soto kara soujū shite, watashi no ritai ezu o dashiteru nda! Watashi, chiisai toki kara ibutsu ijiri toka ga suki de sa, kona kanji no koto mo dekiru kara kitai shite te! De,
来たはいいものの、もう日も暮れるから今日はこんなくらいにしておこうか。初探索どうだった？私のサポートいい感じだったかな？よし、それじゃあ任務くん。アディオン。¡No! A ver qué ha pasado. ¡Mazui! ¡Teguchiga! La salida está bloqueada. ¡Adiós! Un guardián. Ese será el guardián del que estaba hablando la muchacha. ¡Mazui! ¡Ey, un guardián! No debería estar en el área de principiantes. Tengamos alejado. Joder. Un agujero. Oportunidad para escapar. Vale. Bueno, pues se ve que no hemos lanzado por el agujero. Bueno, hemos podido escapar del guardián. ¿Coco? ¿Qué es este lugar? 発表されてる資料にないんだけど。No he visto nada sobre este lugar en los archivos públicos. なんだかさっきまでと雰囲気が違うね。Parece totalmente diferente al resto de las ruinas. 遺跡にはまだまだ謎がたくさん残ってて、特にこのグランアムニスの遺跡は特別超大きいんだ。Bueno, que hay muchos secretos en las ruinas todavía por descubrir. その分未開の部分も多いってこと。道の奥に光が見えるね。先にずっと続いてそうだけど。Bueno, que hay una luz y que si vemos lo que hay en esa luz. まずい。ちびほろの音が切れてきた。とにかく帰還しなきゃね。Necesitamos regresar. 上も静かになったし、頃合いを見て帰ろう。Vale.Regresamos a casa. Bueno, ya estamos aquí otra vez. ¡Okaeri! Bienvenido de regreso. ¿Cómo fue la primera casa? Me encantan los dibujos, lo guay que está, lo guay que se siente estar al lado de estos dibujos anime, en realidad virtual, es realmente alucinante. Mira, fijaros.Que si me muevo me sigue con la mirada. ¡Qué detalle más chulo! ¿Veis que me estoy moviendo hacia los lados y me está siguiendo con los ojos? ¡Guay, guay! ¡Buen detalle! ¡Ano Eria! ¡Shogo está, pero! ¡Yapari, sin Eria, data yo! ¡Honbu ni watashi tachi ga mitsuketa tte neoshi shitoita kara! Bueno, hemos descubierto un nuevo área. ¡Kyo wa honto ni otsukare sama! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Tag o kumu hito! ¡Donna kana tte!すごい不安だったけど、明日からはギルドの任務も受け始めるから気合い入れていこう。Bueno, que mañana haremos más misiones y tal. Aquí los resultados. 8 de 8, o sea, como la estadística, ¿no? De la misión, el resultado final de la misión. Hemos ganado 4.000. ¿Quieres grabarlo? Sí.Y ahora ya aquí podemos elegir la primera misión. Aquí es donde salen las misiones.
abrir las ruinas y tenemos como magia torreta de hielo. Vale, sí. ¡Ey! そういえば聞いた? 昨日私たちが見つけたエリアの調査が始まったんだって。 Que han empezado a indagar en lo que descubrimos nosotros ayer, en el área de ayer. 一帯のガーディアンの強さから判断して、エキスパートエリアに指定されたから、私たちはまだ入れなさそう。 Vale, que la zona donde hay guardián, el bicho ese grande que no ha aparecido, es para magus expertos. せっかく私たちが見つけたエリアなのに悔しいね。 まあ、とにかく今は目の前のことを頑張ろう。 Okay. La primera misión real vamos a hacer ahora. La tienda. そうです。何でももうすぐオープンするお店だそうで。 遠い東の地方からいらしたおじいさんが経営するお店です。 Caballero de la... El dueño de la tienda, un caballero de las tierras del este. なるほど。 もっと、なんていうか、冒険みたいなお仕事ってないんですか? Algo que grita aventura. 新人さんお二人ですから、何事も一歩ずつですよ。 Vale. Que somos principiantes y que hay que tomarse las cosas con calma. Bueno, pues que es verdad que hay que tomárselo con tranquilidad y que vamos a la tienda. ¡Vamos! Bueno, podemos movernos libremente por todo este templo, las ruinas Ruins Magus. Que cada uno está con su... Cada magus tiene su asesor, digamos así. Bueno, vamos a la tienda que está aquí. A ver qué nos encontramos aquí. Este lugar tiene una cierta calidad. Me gusta. Oiga. ¡Hoy, hoy! Sí, sí. ¡Wow! Como, vamos, es que los orientales que son la hostia. Perdone. ¡Ie! ¡Minasan, odorokaremasu kara! ¡Kore dake hiroi toiu no ni! ¡Gran Amunisu ni higashi no ajin wa oran no desu na! Que está acostumbrado a que la gente se sorprenda al verlo. おじいちゃんはなんでグランアムニスに? Mane desu na. La pregunta que por qué ha venido desde su tierra hasta aquí por dinero. Mane. Oisaki mijikai jijii desu ga saigo ni hito hata agete yarou to omoimashite. Ma, bakuchi desu wa. Que es una persona mayor y que quiere hacerse un nombre y tal. Que va a abrir una tienda. Va a abrir una tienda que donde nos podrá ayudar, pues, a comprar cositas, supongo. Que no tiene nada que vender. So. そこでお客様たちにお手伝い任せといてください。 Bueno, vamos a ello. Ciertamente está lleno de energía. Ahora, mi joven magus, こちらお願いできますかな? ¿Serías capaz de traerme estas cosas? Pues claro que sí. Oh, qué guapo. Oh, mola. Vamos a ver. OKです。見た感じ余裕です。 Vale, es posible. Bien, pues haz todo lo posible. Estoy
El juego hay que decir también que va muy fluido, va muy bien, muy chulo. Vamos, Reverquest VR, pues venga, vámonos, Reverquest maníacos, a una nueva misión. Vamos a traerle algo a este señor para que pueda abrir la tienda. Bueno, ahora hablamos con la señorita y nos manda a la misión. Entrar a las ruinas, sí. Bueno, pues aquí estamos en las ruinas de nuevo. Y vamos a ver si encontramos lo que necesita. Tú puedes casi... vale. Vale. Que no nos preocupemos. Que sigamos para adelante. ¡Oh! ¡Hala! ¡Uy! Dos menos. Del escenario están muy chulas también. Vamos, toda la sensación de estar dentro de estas ruinas. Ah, mira, para abrirla tenemos que enviarle una bola de fuego. Vale, ya la hemos abierto. Esto ahora hay que esquivarlo. Cuidado con los péndulos. Los péndulos de la muerte. Este va rapidito, ¿eh? Vámonos. Bueno, y también podemos usar la técnica de... ¡Fiu! ¡Fiu! Vale. Hemos superado los péndulos. ¡Saque también! ¡Cuidado! Nos lo hemos cargado del tirón. Uno menos. Qué monstruo estamos siendo. Cómo dominamos ya la situación. Bueno, otro. Vamos. Ah, mira, a lo mejor esto es lo que necesitaba el vejete. Ah, mira, yo ahí también. Okay. Hemos reunido a todos los de la lista. Regresemos a la tienda. Vale. Vamos a la tienda. Bien, bien, parece que lo has hecho.
知ってる限りではほとんどガラクタじゃ。Bueno, le está preguntando si cree que esto, esta basura, básicamente, se puede vender. Dice que no nos preocupemos, que tiene mucha experiencia en su cinturón. Vamos a encontrar una recompensa. Se asegúrate de regresar a la tienda una vez que esté abierta. La banda sonora también mola mucho. Muy típico también de los juegos orientales que tengan bandas sonoras muy chulas. Bueno, recordaros también la versión que estoy jugando yo. Bueno, aquí tenemos los resultados de la misión. Las ruinas de Bounty están abiertas. Tú aprendiste una nueva magia, que es la torreta de hielo. Vamos a echar un vistazo al inventario en la pantalla de pausa. Bueno, ahora vamos a grabarlo. Bueno, deciros que el juego está disponible va a estar disponible en breve para MetaQuest 2 y para PSVR. La versión que estáis viendo es la de PSVR, ¿vale? Pero va a estar disponible también en MetaQuest 2, para que lo sepáis. Los que estéis viendo el gameplay y os esté gustando. ¡Nene! El otro día yo leí un papel con orígenes de energía, tal, carga, transferencia, interacción. Parece que el trueno está cerrado a eso. Suena súper fantástico. Vale. Mira, esto también lo podemos ver. Es como una revistilla. Y bueno, pues ya consiste en continuar y continuar haciendo misiones. Supongo que en el juego completo pues habrá multitud de misiones y de mejoras que conseguiremos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para lo que yo quería realizar este gameplay, que es para enseñaros a los RevQuest maníacos cómo es el juego, etcétera, etcétera, pues ya es más que suficiente. Así que, bueno, resumen. Gráficamente está muy chulo. Me encanta el poder sentirme dentro de un juego JRPG o incluso un juego oriental. Las músicas muy chulas. La incorporación a la VR de los combates típicos de los JRPG también muy chulo. Y bueno, en general la verdad es que un juego que me llama mucho la atención. Es que están geniales los dibujos, etcétera, y la sensación de presencia que tengo junto a ellos. Y en fin, yo lo recomendaría en principio, ya cuando salga la versión completa, que seguro que me pillaré, me la compraré, os haré un gameplay más completo, pero a mí en primer momento lo recomendaría, ya sea para PSVR o para MetaQuest 2. Y nada, pues nada más, RevQuest maníacos, espero que os haya gustado este gameplay, que lo hayáis disfrutado, que os haya llamado la atención, y estoy ya pensando en comprarlo cuando salga. Y bueno, si os ha gustado, dadle a me gusta para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y verlo. Dejadme comentarios en la zona de comentarios qué os ha parecido esta incursión de la VR dentro de los JRPG orientales. Lo que queráis, sugerencias, temas que queréis que trate en el canal, juegos que os gustaría que trajera al canal, juegos que descubráis por ahí que yo no nombre y que me los recomendéis para que yo los traiga al canal, lo que queráis, en la zona de comentarios. Y si habéis descubierto el canal con este vídeo y os ha gustado, pues suscríbete, no lo dejes para luego. Suscríbete, marca la campanita en todo, si no te pierdas nada del fabuloso mundo de RevQuest VR y su comunidad, la comunidad de realidad virtual mixta y aumentada que estabas buscando. Fíjate la de cantidad de cosas que descubrimos juntos. Únete a nosotros, únete a RevQuest VR. Nos vemos pronto en un nuevo videojuego, documento de actualidad, documento divulgativo, aquí en RevQuest VR. Nos vemos, hasta pronto.